Color azul. Fe en la fe. Será en el 2002 la voz de Cristo se llega ya 2002 codificado 2020 en adelante. Esta cibografía es muy importante no solo por la fe, no solo por la voz de Cristo en estos tiempos que se llega ya, sino por las franjas en la vestidura, en el vestido que sin darme cuenta y sin conocer a Raúl dicho significado lo interprete de esta manera y de estos colores. Soy Rubén de Virginia y veremos la primera parte de este gran trabajo que nuestro mensajero Raúl nos regala. Muchas gracias. Color azul, dijo el rey David abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En la versión Dios habla hoy, traduce abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza. Parravicini habló de la hora azul. Esto también tiene un nexo con la ley divina que Dios había ordenado a su pueblo. Les había dado el color azul en el mandamiento de hacer franjas de ese color para los bordes de sus vestidos, y ellos así lo hicieron, mas no entendieron el mensaje escondido en el color azul debido a la ceguera espiritual. Dios y sus profetas siempre hablaron de manera codificada, y cuando les dio a su pueblo la ley, la palabra de Dios, se les entregó de la misma manera que una nuez, es decir, como un fruto al cual hay que partirlo y retirar la cáscara visible que no se come para llegar a lo que es útil que está dentro escondido. Por ello, hoy vamos a partir estas dos palabras a la mitad como una nuez para sacar de ellas el precioso fruto. La primera parte de la palabra color es col, que está relacionada con la palabra, el verbo, con el hablar, que es dar la noticia, la buena nueva, con el pregonar, es decir, el Evangelio, con ser portadores de la voz, la voz del justo que es Cristo. Y el otro significado de col es todo o toda. Por eso la primera parte col, la resumo en que la palabra de la boca de Dios es todo. Con la palabra de la boca de Dios es todo. Tres eran las bocas a cerrar en el día en que la grande boca ordene paz. En esta psicografía de y vemos a tres caras con tres bocas y la paz arriba. Y a Dios. La palabra de la Boca de Dios es todo. Primero porque todo el universo se creó por medio de la palabra divina. Segundo, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda parte es or y significa ser luminoso, alumbrar, aclarar, amanecer, dar luz, algo glorioso. También significa luminaria, como una lámpara, o lumbrera, es sinónimo de felicidad. La luz nos alegra. También relámpago, rayo, amanecer, astro, sol, resplandecer. En resumen, or es luz, sol, relámpago y felicidad. La palabra or, que es decir luz, aparece en el proverbio del rey Salomón que dice mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Recordemos la canción Aurora de nuestra bandera, que habla del águila que desde el amanecer empieza a elevarse hasta llegar muy alto. En esta primera palabra, color, que al partirla hemos revelado el secreto oculto en ella, nos habla del primer Mesías, Yeshua, Jesucristo, y de quién es Él. Es la palabra, el verbo, el todo, y también la luz, ya que Jesús mismo dijo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Además nos habla de su obra redentora en nosotros por medio de su palabra, el Evangelio, de la que sale la luz divina con la que nos iluminó dándonos vida nueva. San Pedro apóstol dijo, Mas vosotros sois linaje escogido, Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así lo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sabemos las cosas que decía Parravicini sobre la Argentina. Lo cual ya estaba grabado e insinuado en el lenguaje bíblico antiguo que nos muestra el monte y la ciudad en relación a la palabra asociada con Argentina, Ar, como el monte del hebreo Har, que queda transliterado en el libro de las revelaciones como Ar, como se puede apreciar en la palabra Armagedón. Y asimismo ciudad en hebreo se dice Ir en singular y su plural es Ar. Una ciudad Ar, sobre un monte Ar, es la Santa Ciudad Luz, la Jerusalén de arriba, que da luz al postrer Cristo. No existen las casualidades en el plan perfecto de Dios. La provincia de Buenos Aires no en vano tiene la forma de una panza de una mujer embarazada, y lleva el nombre de la Madre del Mesías Cristo, Santa María de los Buenos Aires, la Madre del Ungido, la Jerusalén de arriba. La nueva Jerusalén de Ar Argentina y Ba, Ba, Buenos Aires, en alusión al Espíritu Santo de Dios. No llegamos por casualidad a este tiempo en lo postrero de la tierra, ni por casualidad estamos sufriendo, como también el mundo sufre. Estamos sufriendo los dolores de parto del postrer Mesías, que es el Hijo de Jesucristo con la Reina del Sur, Argentina, para que se cumpla la promesa de Jesús. La cual habló del de Hijo manifiesto en el Occidente. Porque como el relámpago que sale del Oriente y se muestra hasta el Occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Argentina sabrá de la voz del Justo y le comprenderá en su verdad porque siempre tuvo amor. Profetizó el Rey David en el Espíritu una profecía del Padre y del Hijo. El Dios de Israel ha dicho, este es el Padre nuestro que está en los cielos. Me habló la roca de Israel. Este es Jesucristo. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Como dijo Parravicini, nuevo sol, nueva luz, el árbol seco de Argentina conocerá de nuevas lluvias. La lluvia del Espíritu Santo que trae el postrer Cristo por sus palabras. Caminante tú, predicador sin palabras, mas con palabras. La era comenzó, la era fue en tus manos por la mano de la gracia azul. Y la gracia azul entregó la advertencia de los días, entregó el trabajo de los trabajos, entregó la oración en mente para las mentes, entregó el consuelo para el que lloró. Predicador sin palabras. Mas con la comunicación azul, serás presto en el nuevo mandato. Hora ya es.